El día de hoy tuvimos a bien recibir el sexto y último informe de gobierno por parte del gobernador. Un informe de gobierno debería ser la oportunidad para que el gobernador, mirando a los ojos de los nuevoloneses, pudiera entregar resultados. Sin embargo, este ejercicio se fue convirtiendo en un montaje para solapar a malos gobiernos. Muchas decisiones se tomaban con incompetencia y negligencia. Es la vigilancia de este Congreso Ciudadano uno de los temas prioritarios para nosotros. Es un nido de corruptos, es un nido de ratas, es un nido de complicidad y es un nido de impunidad con la cual vamos a tratar de terminar. Tenemos la deuda pública más grande per cápita del país. La red estatal de autopistas, casi la mitad de una deuda de 13 mil millones, volvió al gobierno central y a la fecha no sabemos dónde están los recursos. Quisieron, y esto nos duele como activistas, sacar a capricho el proyecto hidráulico Monterrey 6 a un valor de 57 mil millones de pesos, sin dar audiencia a la ciudadanía, sin contar con el respaldo social debido. Gobernador, fuiste la gota que derramó el vaso para este despertar ciudadano. Quejas, deudas, desvío de recursos. Hay muchos indicios de corrupción, están los casos de mina, hay indicios de cuentas, hay indicios de propiedades. Lo único que tenemos que celebrar el día de hoy es que es el último informe. Sin misericordia, pero sin rencor, a esta administración la revisaremos y en caso de irregularidades serán llevados a los juzgados. El servicio público sí se puede llevar de manera íntegra, de manera honesta, con principios, pero sobre todo con la gente a nuestro lado.